nuevo día. Es más fácil si tenemos una buena comida en la casa de Jerónimo. Vamos a disfrutar. Dile adiós a los prejuicios, ponte tu delantal. Vamos a hacer ricos platillos, vamos a cocinar en la casa de Jerónimo. Aquí también es tu hogar. En la casa de Jerónimo, aquí nunca falta el ánimo. No solo habrá gastronomía, también mucha alegría. Te llevarás buenos consejos de vida, muchos tips con buena vibra y un corazón lleno de alegría. En la casa de Jerónimo, alimentas a tu corazón. Oiga, familia, pues qué gusto me da saludarle de nueva cuenta y recibirle aquí en mi corazón y decirle que le amo, porque cada minuto que Dios nos permita vivir, hay que vivirlo como una exclamación de amor, jamás como una explicación, porque regularmente todo lo explicamos: por qué no soy feliz, por qué estoy preocupado, por qué no alcancé a terminar una carrera, por qué no tengo dinero, por qué no esto, por qué aquello. A nadie le importa nuestra vida, únicamente que a nosotros mismos. Pero no se justifique con usted mismo, siempre dígase y háblese con la verdad: ¿qué sembré para cosechar lo que hoy en día estoy cosechando? Porque todo lo que nos toca vivir es porque algún día sembramos esa semilla, que hoy estoy cosechando los frutos de esa semilla que planté. Si yo sembré odio, sembré rencores, fui una persona no grata, ¿sí?, para conmigo misma, y lo que hice fue sembrar desconfianza, sembrar intrigas y demás, pues lo que estoy cosechando es lo mismo. Como yo digo, si usted sembró limones, pues va a chupar limón. Por eso hoy tenemos la oportunidad para volver a vivir este día y hacer que las cosas sucedan, convertirnos en sembradores de verdaderamente de semillas fértiles, sembradores de frutos dulces, para que nuestra cosecha sea dulce, sea perfecta, sea divina y sea agradable ante los ojos de Dios. Pero dejémonos de preocupar por lo que hicimos en el pasado, porque eso que hicimos en el pasado justo es parte de nuestro pasado, no es nuestro presente. Hoy me equivoqué, no pasa nada. Tengo la oportunidad para reivindicarme, ser la mejor persona y volver a sembrar cosas buenas para que cosechemos cosas buenas en nuestras vidas. Porque recuerde, somos y tenemos lo que hemos creado con nuestra mente. Si usted quiere que cambie su realidad, pues cambie su forma de pensar. Vea la vida con el optimismo que requiere y vea la vida con los ojos de Dios. Porque recuerde, Dios no está allá. Dios está aquí, Dios camina a nuestro lado, Dios nos lleva en la cuenca de su mano, nos lleva cargados entre sus brazos y nos lleva férreamente tomados de nuestra mano. No tenemos nada de qué preocuparnos, únicamente de ocuparnos de vivir. Jerónimo, me han hecho mucho daño. No pasa nada, la gente que le hizo daño tendrá su propia recompensa, tendrá más de lo mismo. Usted preocúpese por lo que usted hace, no por lo que los demás dicen ni lo que los demás hacen. Que cada quien haga lo que tenga que hacer y que cada quien diga lo que tenga que decir. A final de cuentas, yo me concreto a vivir mi propia vida sin hacerle daño a nadie, sumándome en lo que me pueda sumar, ayudando a quien pueda ayudar, recompensando a quien pueda hacerlo, pero verdaderamente regalando, dando, dándome. Y la vida me dará más de lo mismo. Así que somos sembradores y en este camino estamos, tomados de la mano de Dios, y no tenemos nada de qué preocuparnos, únicamente de ocuparnos de vivir este momento que Dios nos está regalando y de decirnos cosas bonitas. Por eso le digo que le amo y que le amo con todo mi corazón. Y vamos a divertirnos, familia. El día de hoy tenemos tres licuados que muchos nos han pedido para adelgazar. Tres licuados
que no son mágicos, pero sí nos ayudan a matar la cándida, a desinflamarnos, a nutrirnos, a eliminar grasa, colesterol, ácido úrico, a que el intestino se mueva más rápido, y tres licuados que verdaderamente nos van a dar la saciedad que tanto necesitamos, porque cuando estamos en un proceso de miedo, como lo que estamos viviendo hoy en día como humanidad, miedo por si me da, por si me pasa alguien a mis seres queridos, por si esto, entonces ese miedo nos segrega estrés y ese estrés nos ayuda a segregar el cortisol, que es una hormona que nos inflama, que nos mata células, que nos hace daños irreparables. Entonces, por eso debemos de estar en paz, debemos de estar tranquilos y debemos de hacer que las cosas sucedan a través de una sana y buena alimentación. Pues el día de hoy, familia, los tres licuados que usted nos pidió para adelgazar, para bajar de peso, para estar bien nutridos y lógicamente para prepararlos rápidamente en casa, los tenemos para ustedes. Así que no se me vaya a mover porque nos vamos a divertir, nos la vamos a pasar un ratito muy contentos y lógicamente tendrá tres ideas de estas formas de bajar de peso. Familia, le deseo que haya iniciado la semana con el pie derecho, colmados de bendiciones, llenos de amor, gozando de la presencia de Dios y sobre todo con mucha felicidad, con mucha paz y con mucho amor. Jerónimo, ¿cómo quieres que tenga felicidad, que tenga paz y que tenga amor si no tengo dinero, si me falta esto, si tengo lo otro, si tengo ausencias, carencias, dolencias, añoranzas? Todo mundo vivimos de todo un poco, pero no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Ahí está el secreto entre ser feliz y ser infeliz. Una persona que es feliz, que es exitosa, todo mundo dice, no, pues si tuviera el dinero que él tiene, no, pues si tuviera la casa que él tiene, si tuviera la carrera, si tuviera esto, y le pensamos que tiene una vida inmaculada, que nunca se ha caído. No, esa persona exitosa y esa persona que aparenta que vive en un mundo de las no equivocaciones, se ha equivocado, se ha caído, pero tiene una gran virtud, que esa persona aprendió que cuando se cae, se toma de la mano de Dios, se levanta, se sacude y no ve lo que le pasó como una tragedia, lo ve únicamente como un aprendizaje. Entonces, pues no pasó nada, me caí, me levanté, me tomé de la mano de Dios, tuve la oportunidad de aprender cosas y verlas de manera diferente y sigo caminando y le sigue intentando, se vuelve a caer, se vuelve a levantar, se vuelve a tomar de la mano de Dios y nunca pasa nada en su vida porque siempre tiene esa virtud de saberse levantar a pesar de lo que le pase. Y una persona que sufre, que llora, que vive en la lamentación, en el no se puede, en el no hay, se cayó una sola vez, decidió quedarse en el piso, nunca intentó levantarse, nunca voltea la mirada al cielo, nunca voltea a tomarse de la mano de Dios y mucho menos quiere levantarse. ¿Por qué? Porque así lo ha decidido. Entonces yo le pregunto, ¿dónde se encuentra usted? Independientemente de dónde se encuentre, siga usted siempre levantándose, tomándose de la mano de Dios y que todo lo que nos pasa siempre lo recuerde meramente una experiencia y una oportunidad de vida que Dios me ha regalado para ver las cosas de manera diferente. Dígame si no es cierto. Entonces, ¿por qué estás feliz, Jerónimo? Pues sin un peso en la bolsa, con cuentas que pagar, con muchas cosas que hacer, con muchas ilusiones. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios tiene un plan perfecto, divino y agradable para mí. Familia, pues mucha palabrería, Jerónimo, no comenzamos nunca con los licuados. Le doy la bienvenida a toda la gente que nos está comenzando a escribir en este momento y se está comenzando a divertir con nosotros. Les mando de nueva cuenta un fuerte abrazo. Y familia, vamos a comenzar con el primer licuado que nos va a ayudar a adelgazar y a desinflamarnos. ¿Le parece? Vamos a ver los ingredientes. Adelante. Los ingredientes para el primer licuado para cenar y adelgazar son una rebanada de piña grande, 4 varas de apio, una manzana y agua la necesaria y al gusto. Familia, lo primero que debemos de hacer cuando queremos adelgazar es desinflamarnos. En este licuado vamos a poner 3 ingredientes de lo que son
desinflamatorios naturales. ¿Por qué? Porque el apio, la piña y la manzana nos van a ayudar a desinflamarnos. ¿Qué es la inflamación? Déjeme le aclaro lo primero. Cuando nos inflamamos, la gente dice, no, pues amanecí bien inflamado, mira los ojos abotigados, la cara inflamada. No pasa nada, ahorita se me quita. No, el problema es que así como está inflamada la cara, están inflamados todos los órganos del cuerpo. Y la inflamación la causa la muerte súbita de miles y millones de células que se murieron. Por eso nos inflamamos. Y esas células que se murieron no van a volver a revivir. Ahora hay que buscar cómo las eliminamos y cómo hacemos que nazcan nuevas células para poder seguir nosotros con un cuerpo sano, móvil y que nos dé la utilidad que requerimos. Ahí está el detalle. Pero esa inflamación, familia, hay que revertirla, a dejarnos de inflamar. Por eso, cuando queremos comenzar a tener un cuerpo sano, hay que desinflamarlo y vamos a ingerir en este licuado los tres ingredientes que son desinflamatorios naturalmente. Recuerde, las manzanas, compre las chiquitas, fruncidas, picadas, porque cuando compramos la fruta que no es perfecta, quiere decir que no le pusieron fertilizante a la tierra, que no le pusieron insecticida, no le cayó insecticida a la manzana. Y como estaba chiquita, fea, fruncida, no le pusieron colorante, no le pusieron los olores que le ponen a manzana y tampoco la enceraron. Entonces es la manzana orgánica natural que debiéramos de comer. ¿Qué vamos a hacer? A poner la manzana, únicamente quitamos la colita perfectamente lavada y vamos a agregarla, la manzana con todo y las semillas. Cheque usted esto. Con todo y la semilla vamos a agregar. La parte oscura es la que le digo, mire, que quitamos esta colita. Ya está lavada, pero esa parte pues no se puede lavar. La quitamos y ponemos la manzana completita. Ahí estamos. Y luego una rebanada grande de piña. Mire toda la piña que voy a incluir. Le quitamos todos los pedacitos oscuros y vamos a agregar bastante piña. Aparte de que la piña nos va a ayudar a desinflamarnos, recuerde que la piña tiene mucha bromelina y la bromelina es un digestivo natural que nos va a ayudar a que las enzimas se reactiven, que tengamos una mejor y mayor digestión y que el intestino se mueva más rápido y podamos eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita. La parte dura del centro de la piña tiene mayor concentración de bromelina. No la ande tirando, siempre póngasela a los licuados para que podamos desinflamarnos muy rápidamente. ¿Sí? Luego, bastante apio, otro desinflamatorio natural que debiéramos de ingerir en cantidades abundantes todos los días. Equilibrio y moderación, no hay que exagerar. Jerónimo dijo que el apio, la piña y la manzana todos los días y a todas horas no le va a hacer daño, pero tampoco no hay que exagerar. Equilibrio y moderación. Pues ya tengo los tres desinflamatorios puestos en un solo vaso de licuadora y ahora lo que vamos a poner, pues agua suficiente, ahí estamos, y vamos a moler y esto nos lo vamos a tomar. A que muela muy, muy bien. A que todo se integre perfectamente. Y lógicamente que nos regalen los nutrientes y que nos regalen el sabor. Porque todos los ingredientes que estamos incluyendo son maravillosamente ricos y deliciosos. Ahí está. Siempre recuerde que lo que vamos a poner en los licuados, déjelos que muelan muy, muy bien, porque aparte de que son ricos en nutrientes, nos dan un mejor sabor si están mal licuados y liberamos todas las partículas que nos van a nutrir. Mire, siempre sirva su licuado en un vaso bonito, donde se le antoje y lo pueda disfrutar con toda la familia. Ahí está el primer licuado. Mucho ojo, los licuados, me voy a servir tantito para probarlo, los licuados... Si usted, la verdad, qué rico, muchachos. Recomendación, los licuados, familia, siempre los debemos de licuar y tomar en el momento. No hay que dejarlos ni media hora, ni dos horas. Es en el momento lo licuamos, en el momento lo tomamos para ingerir los nutrientes
que requerimos de manera inmediata en nuestro cuerpo. No dejar que se oxiden, porque cuando dejamos reposar los licuados más de 15, 20 minutos, va a suceder como cuando partimos una manzana, que se hace de color oscuro. Eso ya se oxidó, se murieron los nutrientes y ya no nos van a nutrir. Nos vamos a tomar la fibra, nos vamos a tomar el azúcar, pero no los nutrientes. Entonces, cada que vayamos a exprimir un jugo, que vayamos a licuar algo, tómeselo de manera inmediata. Y esto, familia, no está rico. Está suculento, delicioso y lo que le sigue. Dice Manuel, déjenme algo. Muchachos, ahorita les preparo todos los que quieran para que queden con cinturita de pollo, porque los quiero con cinturita de pollo. Voy a enjuagar el vaso, familia. No lo voy a lavar porque realmente esto no requiere que lo lavemos, únicamente enjuagarlo. Bueno, porque voy a seguir preparando licuados. Si ya voy a dejar la licuadora, pues sí hay que enjabonarla. Esto nada más para que esté listo y ahorita preparar el siguiente licuado. Pues, ¿qué les parece si nos vamos enlazando con toda la gente que nos está escribiendo en este momento para saber cómo están, cómo les fue de fin de semana, cómo se la están pasando? Que espero muy bien, colmados de bendiciones, de mucho amor, pero vamos a comenzar a leer toda la gente que ahorita está por aquí enlazándose. Mari Buenrostro, hola Mari, qué gusto saludarte. Tomás Gutiérrez, listo para la receta. Gracias, Tomás. Eva Lidia, hola, cocina, buenas noches. Gracias, Eva, qué gusto saludarte. Verito Mójica, besos y abrazos, muñeca preciosa. Qué bueno que ya estás aquí. Feliz y bendecido inicio de semana, Jero. Aquí ya lista con toda la actitud. Para ti, Verito, y para toda la familia hasta Estados Unidos, besos y abrazos y Dios me les siga colmando de bendiciones y de mucho amor. Juan Pablo Gómez Hernández, hola, gracias Juan Pablo por estar aquí. Eva Lidia, qué carita, ¿por qué qué carita? Se me ve como que mucho trabajo, pues el día de hoy fue un trabajal tremendo, pero que no hemos dejado de grabar todo el día, pero aquí estamos con toda la actitud, Eva. Miriam Torres Barradas, hola Jerónimo, gracias Miriam por estar también. María Garza, saludos María. Luis Montelongo, hola, buenas noches, gracias Luis por estar aquí. Belia Moreno Ríos, hola Jerónimo, ya pasando esto en tu primer evento público, ahí estaré apoyándote como siempre. Señora Belia, con la gracia de Dios, esperamos que mucho de esto ya sea parte de nuestra historia muy pronto y que podamos estar ya en esos eventos tan maravillosos que Dios nos ha regalado durante tantos años. Así será, con la gracia de Dios, señora. Milagros Teresa Servín Vázquez, saludos, gracias Milagros. Ángeles Carrillo, hola, saludos. María José Díaz, bellísimo inicio de semana, bendiciones. Gracias María José. Jennifer Moncada, descubrí su canal ayer y ya he visto casi todos sus videos en 2 días. Ahora hasta pendiente en sus videos. Jennifer Moncada, gracias por estar con nosotros, muñeca. Qué bueno que ya te inscribiste y que estás viendo todos nuestros videos. Aquí estaremos los lunes, miércoles y viernes a tus órdenes. Será un gusto y un placer el estar con ustedes y bienvenida. Reina Martínez, hola, Jero. Saludos desde Zacatecas, siempre fiel. Gracias, reina preciosa. Sandra Marínez, saludos desde Chicago, Jerónimo, a ti y a todo tu equipo. Gracias, Sandrita preciosa, hasta Chicago. Dicen los muchachos que muchas gracias. Gracias, hasta Chicago. Sí, señor Mar, buenas noches, señor Jerónimo, bendiciones. Gracias, Mar. Saludos, Rosalinda Carrizales, hola. Nat Link, hola Jero, soy la nieta de Tita María. Ya me tengo canal de YouTube y te podré ver siempre por acá. Nat Link, gracias. Saludos a la Tita María preciosa y gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que ya tienes tu propio canal, muñeca. Miriam Torres Barrada, hola, linda noche a todos los presentes. Gracias, Miriam preciosa. Lupita Galindo, buenas tardes, los saludos desde Tijuana, Jerónimo, que Dios bendiga siempre su día a día. Gracias, Lupita. Patricia González, qué buen ritmo se carga, ¿verdad? Con toda la actitud, sí, señor, porque eso es la vida, a gozar la vida que se va a acabar, pero que se acabe contentos y no padeciendo ni sufriendo. Patricia González, gracias.
Mariluce L, saludos y bendiciones. Jerónimo, por favor, mándale un saludo a mi mamá Margarita, que te ve todos los días desde Puebla. A la mamá Margarita, abuelita Margarita, hasta Puebla, un fuerte abrazo, una bendición, y que Dios me le siga colmando de mucho amor y de mucha sabiduría. La amamos. Miriam Torres Barrada, qué bien baila nuestro Jero, hasta dan ganas. Miriam, pa' pronto es tarde, ¿verdad? Lo que queremos es divertirnos, mira. Póngase a bailar con nosotros allá en casita. Oiga, familia, pues a seguirnos divirtiendo. Yo siempre le diría a usted, independientemente de lo que nos pase, vamos a elegir lo bueno y a dejar de ver lo malo. Las preocupaciones, los miedos y las vicisitudes las dejamos en manos de Dios, que Dios siempre tiene el plan perfecto, divino y agradable. Vamos a bailar y a divertirnos con la vida. Reina Martínez, saludos a todos. Gracias, Reina. Ana Sofía Ramírez, hola, Jerónimo. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Ana Sofía. Betty R., Jerónimo, me había desconectado, pero ya estoy de nuevo aquí, siguiendo tus recetas y consejos de vida desde Toluca de corazón. Betty, qué bueno que ya regresaste, que ya estás aquí y con toda la actitud hasta Toluca. Besos, muñeca. Lucía Esparza Hernández Castañeda, hola, buenas noches, Jerónimo, gracias por compartir, bendiciones, todo lo que sea para ayudar a nuestro cuerpo es bienvenido, saludos. Así es, Lucía, hay que seguir comiendo para nutrirnos, no para llenar el estómago, que eso es muy importante, siempre tenerlo en cuenta. Me cura, me lo como, me enferma, ahí lo dejo, no pasa nada, pero tener ese poder de la elección es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, pues gracias, Lucía. María Garza, qué buen baile. Gracias, María. Ángel. Oiga, muchachos, no voy a bailar cada que puedo. Ángeles Carrillo, muy buena reflexión. Gracias, Jerónimo. Gracias, Ángeles. Lupis Mares, buenas noches. Saludos desde Monterrey. Bendiciones, Lupis. Marta Elena Ávila, buenas noches, Jerónimo. Y a tu comunidad, gracias para todos. Irene Rodríguez y Martita Sandoval, aquí felices y contentas de verlos. Irene, Martita, no los leímos el viernes y nos tenían con pendiente. Qué bueno que ya están aquí, preciosas, Dios me les bendiga. Miriam Torres Barrada, me encanta cómo hablas y todo lo que nos enseñas. Mil bendiciones, gracias, Jero. Gracias, Miriam, a ustedes también por estar con nosotros. Betty R., esta cocina me fascina, está muy iluminada y se ve gran espacio para cocinar. Así es, aquí nos echamos el chal, bailamos, cantamos, nos peleamos y arreglamos todo. Claudia Álvarez, saludos para todos y muchas bendiciones para ustedes. Señor Jerónimo, gracias. Claudia Lupis Maris, ¿en dónde puedo conseguir el recetario? Lo pueden comprar el recetario para toda la gente que nos está viendo en nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com, www.lacasadejeronimo.com, ahí lo compran y se lo mandamos al mundo entero para que ustedes tengan ese manual de 311 recetas hechas con el corazón para implementarlo ante esta nueva realidad de vida que tanto lo necesitamos. www.lacasadejeronimo.com. Será un honor y un gusto el que ustedes lo tengan en casa. Mari Camacho, muy bien, señor Jerónimo, gracias por sus consejos. Mar, buenas noches, me han servido muchísimo los licuados de frutas, verduras y semillas. Le puedo agregar plátano, naranja, limón, Dios le bendiga, es usted un amor. Mar, plátano, naranja, los licuados le podemos agregar todo lo que queramos, únicamente para las personas que viven con diabetes. Recuerden lo que su doctor, las frutas que su doctor les han dejado por un ladito. Bueno, pues hay que, como el plátano, pues una porción chiquita, que sí es mango y demás, pero definitivamente los licuados nos van a ayudar siempre. Y yo siempre digo, un licuado tiene todos los vegetales, tiene frutas, tiene semillas, frutos secos, le podemos poner lo que quiera y todos los días hacer diferentes, y estamos tomando un shot de salud que definitivamente nos van a aportar muchísimos nutrientes, y en una sola tomada estoy tomando lo que mi cuerpo necesita. Recuerden, nuestro cuerpo requiere de 4 porciones de vegetales al día y 4 porciones de frutas al día. ¿Cómo los podemos tomar o comer? Pues en licuados, en ensaladas, con las sopitas, con los guisados, pero de preferencia que esas porciones de frutas y de vegetales sean frescos y no cocinados. Entonces, pues hay que ponerlos en práctica para hacer que las cosas sucedan y darles sus nutrientes, y los licuados son realmente maravillosos. Gracias, Mar.
Mari Camacho, muy bien, señor Jerónimo, gracias por sus consejos, gracias Mari. María Garza, hermosa reflexión, gracias por alegrarlo en la noche, Dios le bendiga hoy y siempre. Gracias María Garza, ven a cocinar con Jessy y Mari. Hola amigo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Mar, perdón, es pregunta, sí, Mar, ya contestamos. Adrián Hernández, buenas noches. María Garza, amén. Berta Catalina Olvera Soto. Dice, bendiciones, Jero, desde Veracruz, con respeto, todo lo que dices. Como respeto todo lo que dices, te quiero. Gracias, Berta Catalina. Besos hasta Veracruz, muñeca. Virginia Cervantes, hola, Jerónimo, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias, Marta Cano. Una pregunta, ¿el champiñón portobello se limpia lo negro que trae de abajo? No. Los champiñones, lo que yo hago, hay mil versiones de cómo limpiarlos y cómo esto y cómo lo otro y que si se mojan. Pero a mí en el momento me gusta lavarlos con un cepillito, darles una talladita con los cepillitos que vienen de cocina, les doy y me gusta sumergirlos en una solución que hago, que ya se las he repetido, 2 litros de agua, le pongo más o menos media taza de vinagre, vinagre de manzana, vinagre blanco, vinagre de caña, el que tengan, vinagre y 2 cucharitas de bicarbonato. Eso hace espuma, pero es una solución alcalina. Y ahí me gusta sumergir los champiñones, pimientos, verduras, vegetales que voy a cocinar. Ahí eso nos ayuda a matar muchos bichos que pudiera haber, desde parásitos, bacterias, virus, pero también nos ayuda a eliminar los insecticidas, porque muchas frutas, muchos vegetales que no dicen ser orgánicos, les ponen muchos insecticidas, y los insecticidas regularmente son o vienen en soluciones aceitosas para que con el agua no se quiten. Entonces nos comemos en muchas ocasiones cantidades de insecticida que a la larga nos van haciendo daño dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esa solución alcalina de bicarbonato con vinagre, usted la revuelve muy bien, ahí sumergimos el portobello, ya después de que tallamos y limpiamos y todo, todas las frutas, verduras que vayamos a comer con todo y piel, como las manzanas, las guayabas, todos los pimientos morrón rojos, los tomates, los chiles, todo lo que comamos con todo y piel, métalo ahí para que el insecticida se caiga y se elimine, y esa solución es maravillosa. Ángeles Carrillo, las flores que están atrás de ti se ven hermosas. Pues sí, fíjense que ya habíamos dejado de traer flores porque las florerías también estaban cerradas, pero nos gusta mucho. No me gustaría que las cortaran, pero pues ya están en la florería cortadas, y me gusta mucho que la casa, la cocina, siempre se vea alegre, porque yo diré siempre, familia, que los momentos de felicidad se construyen, se hacen, y eso depende de nosotros, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que comemos, pero también de las personas que nos rodeamos y de lo que hacemos para que eso suceda. No surge de manera automática la mascota, el tener una planta, el ser compasivo con los seres sintientes, el rodearnos de esa energía es lo que nos hace emerger esa felicidad dentro de nosotros, pero hay que construirla. Y por eso nos gusta siempre tener flores y que se vea bonito, para que usted también tenga una vista agradable y nos podamos estar en paz y tranquilos mientras estamos haciendo estas recetas. Así que muchas gracias por este comentario, Ángeles. Claudia Álvarez, buenas noches, saludos desde Uruguay. Claudia, hasta Uruguay, un beso y un abrazo y bendiciones para toda la gente de Uruguay. Mónica Sanfer, salud, Jerónimo, en esta pandemia, con el trabajo en casa y todo tan complicado y estresante, verte es un bálsamo. Me gusta mucho tu programa, un abrazo. Mónica, qué bonitas palabras, porque sabes que a todo mundo nos ha tocado ponernos tristes por diferentes situaciones que nos ha tocado vivir, pero definitivamente tenemos que hacer que las cosas sucedan, y cuando encomendamos nuestras tristezas, nuestras penas y nuestro diario vivir, que a veces sentimos que el mundo se nos cae, a Dios nuestro Señor, Dios siempre nos dará la respuesta maravillosa que tanto necesitamos, pero seguimos
Tenemos que seguir estando en calma. Y yo siempre digo, un día nos vamos a ir. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Pero los días que Dios nos deje, vamos a vivirlos con mucha felicidad y con mucho amor, porque eso es lo que nos pertenece y para eso estamos aquí. Gracias, Mónica. Aquí estamos a tus órdenes y gracias por tan bonitas palabras. Lidia Navarro, buenas noches. Jerónimo, deseando se encuentre bien. Felicidades por su programa. Gracias, Lidia. JD, super well. Te pareces al villano del Hombre Araña. ¿Cuál era el villano del Hombre Araña? El Duende Verde. ¡Ah! Ándeles, pues sí, de todo tengo que parecer. Y no me conocen cuando me enojo, ¿eh? Parezco Chucky. No es cierto, bueno, pues de todo. Ojalá me hubieran dado ese papel, muchachos, no tuviera que andar lavando ropa ajena a medianoche. Oiga, familia, pues ahorita continuamos con los saludos. Vamos a hacer el segundo licuado que nos va a ayudar a adelgazar, a mantenernos fit, a eliminar grasa, familia, y sobre todo a mantenernos encarnados en un cuerpo sano, llenos de energía y llenos de mucha vitalidad, porque todo mundo queremos tener un cuerpo sano. Entonces, pues para esto no les tengo que dar los ingredientes porque realmente es un coco. ¡Qué miedo!, ¿verdad? Que dijo el coco que traigo yo. Este coco, familia, es maravilloso. Y hacer un agua de coco y tomarla todas las mañanas como único desayuno, no ponerle más nada, me da la posibilidad de comer el aceite de coco. Y el aceite de coco tiene ácido láurico. Y el ácido láurico nos ayuda a matar la cándida. La cándida es el hongo que tenemos en nuestro cuerpo de manera superabundante. En miles y miles y miles de billones de hongos de cándida tenemos en nuestro cuerpo y nos genera múltiples enfermedades, pero la cándida es causante de gran parte de la inflamación y también, familia, de que nos veamos gordos, que nos veamos así como que esponjaditos y demás. Pues este licuado, familia, nos va a ayudar justo para matar la cándida. ¿Y cómo vamos a hacer? A comprar un coco. Y luego lo que vamos a hacer es partir medio coco. Bueno, primeramente tomarnos el agua de coco, familia, porque el agua de coco, ¿sí? ¿Qué dice? No, primero lo vamos a pelar como con toy cáscara, muchachos. Dijo, pues ahí ya nos hacemos ricos. Imagínate poderte comer un coco con toy la pajita y la cáscara dura. No, ya pelado, pero mucho ojo. Cuando comemos el coco, familia, pues estamos generando una sinergia de eliminación de la cándida de una forma abrupta. Entonces, si queremos bajar ese nivel de inflamación de manera inmediata, lo que tenemos que hacer, familia, es lo siguiente: partir la mitad del coco y licuarlo. Les estaba diciendo del agua de coco. Según investigaciones, dicen que el agua de coco y la leche materna tiene prácticamente el 90% de los nutrientes que tiene la leche materna. Por eso han criado a niños, ¿sí?, que por razones X no pueden tomar la leche materna. Los desarrollan, los alimentan con pura agua de coco natural, ¿sí? No de la que viene en botecitos, ni que dice agua de coco de hace cuántos días. No, del coco natural saca usted el agua y se la va a tomar. Tiene nutrientes, pero en emil. La doctora Marcela Sandoval, que ella practica la medicina del respeto y medicina natural, ¿sí?, basada en plantas, ella dice el agua de coco es otro mundo. Tiene prácticamente 95, ella dice hasta un 98% de los nutrientes que tiene la leche materna. Por eso debemos de consumirlo. Imagínese desayunar puro coco. Vamos a desayunar la mitad de un coco, ¿sí? Aquí lo voy a poner y lo va a licuar usted con agua. Ahorita le va a molestar un poquito el ruido. ¿Por qué? Porque lo voy a dejar que licúe muy bien. Si hace como una lechada de puro coco, usted se la desayuna y no va a comer más nada. Es todo lo que va a desayunar. De mí se acuerda, la saciedad que va a sentir, se va a sentir lleno, llena, por mucho tiempo, por muchas horas, pero ¿cómo se va a sentir? Va a comenzar a ver cómo el abdomen se le comienza a hacer plano. Esa lonjita que tenemos abajo del ombligo, que no se quita con nada, va a comenzar a desaparecer. Ya no va a comer hasta a la hora de la comida. Esto va a ser el desayuno que usted va a poner en práctica por los días que usted quiera.
ya le decía, va a nutrirse, pero aparte le va a decir adiós a mucha cantidad de cándida que regularmente tenemos. Vamos a licuarlo. A que muela muy bien. Ah, ya habían puesto música porque dijeron, este nunca dejó de licuar. En casa déjelo licuar mucho más, familia, y vamos a obtener esta lechada que es maravillosa. El sabor, exquisito, ni le pide nada, ni mucho menos. Lo puede servir usted con hielitos, si es que está haciendo mucho calor donde usted vive. Me voy a hacer otro pedacito yo para tomármelo ahorita. Y esto es realmente maravilloso, familia. Ya le decía cómo se va a sentir, cómo se va a ver. Y es desayunar todas las mañanas medio coco. ¿Qué le recomendaría yo si usted verdaderamente quiere bajar de peso? Que un día se haga el licuado, número uno, que hicimos de manzana, que le pusimos el apio y le pusimos la piña. Un día ese, al otro día, desayúnese el licuado de coco y al siguiente día se va a tomar ahorita el tercer licuado que vamos a hacer, que en lo personal también me fascina. Si ustedes me preguntan, Jerónimo, ¿cuál te gusta más? Me fascinan los tres licuados porque son verdaderamente exquisitos. No cambio ningún licuado por nada del mundo porque todos son ricos. Esta lechada de coco es exquisita, familia. Es verdaderamente un desayuno que en lo personal, aparte, ¿sabe qué me sucede? Siempre tengo cocos ya pelados en el refrigerador dentro de una bolsita. No tengo tiempo de hacer el desayuno. Rápido mete el coco, le echa agua, se lo toma, ya se fue y ya se sintió bien. Y aparte, bien nutridos y vamos a adelgazar. Vamos a licuar. Jerónimo, no llenaste de hacernos ruido con uno, ya estás haciendo más. Pues es que quería darle un... ¿Mandé? A ver si vengo mañana a seguir haciendo licuados, ¿verdad, muchachos? Familia, pues ya lo tiene, el segundo licuado que le va a encantar y que verdaderamente va a obtener ustedes resultados. Insisto, esto es una lechada de coco, que es como un vaso de leche de coco. No se confunda, no me voy a ir a comprar la leche de coco y se vaya a tomar la leche de coco que ya viene, no. Licúe el coco y es como va a obtener todo el ácido láurico. Ahora, tenga cuidado porque ahorita le decía que le echa hielito. Si le echa hielito, es muy probable que el aceite de coco se vaya a cuajar y se vaya a hacer pastoso. Entonces va a tener que masticar. De preferencia, tómeselo con agua a temperatura ambiente porque donde se licúa, se libera la grasa del coco que tiende a hacerse como mantequilla. Entonces, de preferencia no me le ponga hielos porque si no va a estar masticando. Y esto así de rico, el día de hoy usted lo va a poder poner en su mesa y lógico disfrutarlo como un buen desayuno todas las mañanas. Recuerde, esto se lo va a tomar en ayunas y va a ser un desayuno completito y le vamos a decir adiós a nuestras hambre, nuestro apetito incesante y le vamos a decir adiós a la cándida. Y familia, otro de los productos que ya le he platicado en estos días que tanto me gustan son los productos de Aldi House. Porque los productos de Aldi House, quiero que vea usted esto, familia. Mire este pan de barra. Usted se lo imaginó así de esponjadito para hacerse sándwiches, para comérselo con crema de cacahuate. Bueno, los productos de Aldi House no tienen gluten porque no tienen harina y no tienen grasa. Están elaborados con harina de garbanzo, harina de amaranto y harina de arroz, por lo cual son productos libres de gluten. Pero son productos, familia, que son maravillosos, deliciosos y suculentos. En Aldi House usted va a encontrar desde las harinas para llevarlas a casa y usted hacer tortillas, preparar panes, preparar pasteles, hot cakes o lo que quiera, o comprar ya en Aldi House todo terminado, porque en Aldi House con esta misma harina fabricamos toda la línea de pan salado, pan de caja, conchas, pan para hot dogs,
todo tipo de pan salado que usted quiera y debe de llevar a casa, lo fabricamos en Aldi House. Pero también está toda la línea de pan dulce, desde roles de canela, están los bisquetes, están los reguiletes, está todo el pan dulce, las orejas, lo que usted quiera consumir, igual, libre de gluten, familia. Están elaborados, ya le decía, con harina de garbanzo, harina de amaranto y harina de arroz, pero también tenemos los tamales, las pizzas, tenemos la línea de guisados que son deliciosos, tenemos también, familia, la posibilidad de que usted lleve toda la pasta seca de que tanto le gustan, desde las hojarascas, las tostaditas de naranja con anís, todo lo que usted necesita, Aldi House lo tiene. Yo le voy a aconsejar que anote los teléfonos, familia, para que haga sus pedidos o nuestros puntos de contacto, porque Aldi House le entrega hasta la comodidad de su hogar en todo Monterrey y en todo Saltillo, pero también próximamente entregaremos a todo México. Así que anote el teléfono, porque Aldi House es un aliado en la salud que debemos de tener presente los 365 días del año en nuestro hogar para el bien nutrir y el buen comer. Aldi House, yo se lo recomiendo, familia. Y bueno, muchachos, pues vamos a seguir saludando a toda la gente que está enlazada. Ahorita ya vamos a preparar el tercer licuado, pero por lo pronto, pues vamos a seguir saludándoles a todos ustedes. ¿Les parece? ¿Sí? Adelante con los comentarios. Bueno, dice Francisca López, Jerónimo. Hola, Jerónimo, gracias por tus palabras. Hace un año estaba deprimida y sin trabajo. Nunca perdí la fe y hoy soy una empleadora. Tengo mi propio negocio y gracias a Dios me va muy bien. Saludos, Francisca. Ahí está todo, tú lo acabas de decir en este preciso momento. Todo lo que dejamos en manos de Dios, Dios lo va a prosperar, porque Dios siempre tendrá para nosotros el plan perfecto, divino y agradable. Nada de qué afanarnos, únicamente de comprometernos a hacer valer nuestra divinidad en nuestras vidas. Felicidades y adelante, lo que podamos servirte y ayudarte, aquí estamos. Y me da mucho gusto que ahora tengas tu propio negocio, gracias a Dios. Felicidades, Francisca. Y bueno, dice Lucy Montoy, tan bello y guapo como siempre, Jerónimo, bendiciones siempre y abrazos. Gracias, Lucy preciosa. También a Carla Torres, mientras tengamos salud, todo lo demás pasa a segundo plano. Totalmente de acuerdo. Decía mi padre, los problemas que se pueden solucionar con dinero no son problemas. Entonces, pues si tenemos salud, tenemos todo. Y si tenemos la posibilidad de cuidar nuestro cuerpo y de nuestra alimentación y de nuestro pensar y de nuestro sentir para perseverar un cuerpo sano, pues qué maravilla. Luego, Carla dice... Gracias, Carlita Torres. María Aurora Bueno de la Garza. Hola desde San Antonio. ¿Cómo puedo conseguir tu recetario? ¿Cuál es tu teléfono o el YouTube para mandarte una dirección de Monterrey? Mira, María Aurora, pueden pedir el recetario, ya les decía, a través de nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com, o anoten este teléfono. Si no, ahí David les puede atender. Es el 81-19-38-8574, ¿sí? Anoten el teléfono, 81-19-38-8574. Si hay alguna duda, ahí se lo pueden le pueden aclarar las dudas. Y el recetario, si usted lo quiere en Estados Unidos, lo puede pedir en nuestra página www.lacasadejeronimo.com y se los mandamos al mundo entero, ¿sí? Vamos a seguir leyendo comentarios, muchachos. Dice María Torres Barradas, yo estoy haciendo ese y en verdad he visto un buen resultado. Lo hago para mi semana picada en bolsitas y en el congelador. Aprendo mucho de tijero, gracias. ¿Verdad, Berito? Los licuados cuando no tenemos tiempo los hacemos en bolsitas, los metemos a congelar y de ahí vamos preparando nuestros licuados todas las mañanas y el cambio se ve y cómo nos sentimos también se ve de una forma maravillosa. Ada Álvarez dice, hola guapo, ya lista para aprender, saludos, Adita preciosa. Edna María Elena García,
¿Hace diferencia utilizar la manzana verde o la roja? No es nada. La manzana que tengamos en casa, lógicamente varían los sabores, las texturas, pero a final de cuentas los nutrientes son los mismos. Manzana roja, verde, hay de muchos colores. La manzana que tengamos en casa la podemos incluir en la... Miriam Torres Barrada, y la cáscara de piña la hago en té y me la tomo, sabe bien, deli. Mira, ay, qué bueno, Miriam, que nos recuerda, la cáscara de piña no hay que tirarla, lavamos muy bien la piña, la desinfectamos en la solución que les digo de bicarbonato con vinagre y luego la cáscara la hacen en un té y se la toman. Ese té, aparte de que sabe muy rico, porque sabe mucho a piña, nos ayuda a bajar los índices de colesterol. Entonces pongan a hervir la cáscara de piña, hacen la infusión y todo el día la tomamos tibia y es realmente maravillosa. Porque aparte de que nos baja el colesterol, el tomar agua caliente nos dilata los vasos sanguíneos y cuando se enfrían se vuelven a contraer. Eso nos ayuda a que se despeguen, hagan de cuenta que hacen esto las venas y demás, colesterol o algún tipo de cosas que se vayan adhiriendo a las venas, pues nos ayuda a despegarla. Por eso la importancia de tomar agua calientita. Pues gracias, Miriam, por recordarnos. Dice, a lo que es la manzana roja tiene, trae más azúcares. Yo uso la verde. Bueno, ahí es cuestión de decisión. La que ustedes quieran es buena, porque recuerden que las azúcares de las frutas no es tanto el daño que hacen. Porque les voy a poner el ejemplo, un azúcar que normalmente ponemos, que es azúcar de caña, entre más refinada sea el azúcar, se absorbe más rápidamente en el torrente sanguíneo y nos mata muchas células, porque ese azúcar que se absorbe rápido en el torrente sanguíneo eleva los índices glucémicos y cuando se elevan los índices glucémicos, revienta muchas células y mueren abruptamente. Entonces, las azúcares de las frutas son azúcares, pero se absorben lentamente en el torrente sanguíneo. No hay mucha variación de los índices de insulina y no mueren células. Entonces, ahí está la diferencia de comer un azúcar refinada y un azúcar de fruta, que es la fructosa natural, que no nos eleva mucho los índices o no nos hace tener picos de insulina en la sangre. Pero ustedes deciden qué manzana le van a poner. Dice, ven a cocinar, qué rico, amigo, me encanta tu manera de ser. Gracias, Jessy y Mari, saludos. Alberto Beto, buenas noches, Alberto. Orquídea, hola, desde Puebla, señora Orquídea. Besos y abrazos, ya la extrañábamos, qué bueno que la vemos por acá. Le mandamos un fuerte abrazo y la bendición de Dios nuestro Señor. Isabel Vargas, hola, qué gusto verte, Dios te bendiga, desde Los Ángeles, California. Isabel, hasta Los Ángeles, California, un fuerte abrazo. Saludos a todos los compatriotas de la Unión Americana, que les amamos. Berenice Peña, hola, saludos desde Yuma, Arizona. Mira nada más qué bonito, ahí sí conozco Yuma, Arizona. Por allá anduve en Arizona y fui a visitar el cráter, ese grandotote. Bendiciones a toda la gente bonita de Arizona. Un beso y un abrazo. Miriam Torres, saludos a nuestro jero de la manzana que nos diga la verde o la roja. Ya les dije, Miriam, la que ustedes decidan está perfecta. Lupis Mares, ¿en dónde consigo el recetario? Saludos y bendiciones. Les decía, en mi página www.lacasadejerónimo.com. Ahorita lo puede pedir y mañana se les está enviando. Por ahí la imprenta nos va a entregar otros poquitos, estamos a cuentagotas, pero seguro que se los mandamos con la gracia de Dios. Dice Laura Sánchez, hola Jerónimo, buenas noches, que Dios te bendiga siempre. Gracias, Laurita, igual a ustedes. María Miranda, hola Jerónimo, me encantan tus licuados para bajar de peso. Qué bueno, María, saludos. Mariela Mosquera, gracias, llegué tarde al jugo, pero lo repetiré, buenas noches. Gracias, Mariela preciosa. Tony Oropexa, saludos, Jerónimo, desde Durango. Gracias, Tony. Saludos y bendiciones. Patricia Hernández Martínez, hola Jerónimo, buenas noches. Desde que te vi me encantaron tus licuados, ya me suscribí a tu canal. Bendiciones desde Atizapán de Zaragoza. Patricia Hernández, gracias por estar en nuestro canal y ayúdenos a seguirnos compartiendo con todos sus contactos. Queremos ser una comunidad más grande cada vez para estar al servicio de todos nosotros y seguirnos divirtiendo juntos. Eva Gómez, saludos desde Odessa, Texas, me encantas. Gracias, Eva Gómez. Pues no sabemos, Texas, claro que sí sabemos, pero Odessa ha de ser un pueblito bien precioso. Así que saludos, Eva, hasta Odessa,
Texas, sí, señor. Olivia Valdés, buenas noches, saludos desde Jalisco. Gracias por compartir tus recetas. Gracias, Olivia. Bendiciones, Leticia Ramos, saludos desde Oregón, Estados Unidos. Gracias, Leticia, hasta Oregón, a toda la comunidad de hispanos en Estados Unidos. Besos y abrazos. Tony Oropexa, Jerónimo, Dios te acompañe y te dé más alegría. Gracias, Tony, con toda la actitud. Sofía García Hernández, saludos desde España, Sofía. Qué bueno que estás con nosotros a las 3, 4 de la mañana divirtiéndote hasta España, Sofía. Y también Andrea Santi desde Italia nos saluda. Andrea, gracias. Sofía García desde España y Andrea Santi desde Italia. Oigan, invíteme, pues no me sacrificaría. Mira, llegamos a España, luego nos vamos a Italia, le seguimos allá por un tour y dijo... ¿Y con qué dinero, Jerónimo? Pues ese es el problema, ¿verdad? Porque ganan, ganan no, no, falta, no nos falta, pero un día estaremos por ustedes. Saludos hasta España y hasta Italia, Andrea. Bendiciones. Pancho Gámez nos dice saludos. Gracias, Pancho. Susana Martínez desde Acapulco. Gracias por compartir tan saludable receta. Mil bendiciones. Muchachos, me antojó echarme el backpack e irnos de viaje. Nos vamos a Acapulco, a Italia, a España, a Veracruz, a todos nos vamos. Pues cuando seamos ricos y famosos, ¿saben qué estaría? Hacer como le hacen otros que transmiten, ir transmitiendo de cada ciudad, ¿verdad? Y ahí nos vamos, pues vamos a tener para mantenernos, casas no nos van a faltar, aquí todo el mundo, ahí aunque sea en el Porsche, ahí nos quedamos, nos llevamos un sleeping bag, ¿mandé? En una traila. En una traila, no hombre, ¿cómo cruzamos el charco en una traila? Bueno, gracias Susana Preciosa, Francisca Cortés Tobar, saludos Leticia Ramos, aquí son las 6 p.m., fíjate Leticia, las 6 p.m., pues bendiciones Leti y bendiciones. Antonio Francisco, excelente transmisión, me gusta tu programación, saludos desde Santa Cruz Varillas de Huehuetenango, Guatemala. A ver, déjame pronunciar bien el nombre, Antonio Francisco, gracias por tus palabras y él nos escribe desde Santa Cruz, Varillas, desde Huehuetenango, Guatemala. Gracias, Antonio, qué gusto que estés con nosotros y gracias por tus palabras. Lourdes Flamenco, saludos. Genia Astrid Lozano Rodríguez, hola, buenas noches, saludos de mi Colombia bella. Gracias, Genia, desde Colombia, a toda la gente de Colombia, que cada vez es más grande la comunidad que nos sigue desde Colombia. Les mandamos besos y abrazos. Catalina del Río, qué gusto, Jerónimo, el verte y ver tus maravillosas recetas. Saludos cordiales desde la Ciudad de México, Catalina, hasta nuestro querido México. Besos y abrazos, muñeca Rosy. Hola, Jerónimo, buenas noches desde Ecuador. Saludos, me encantan todos tus programas. Rosy, gracias a toda la gente bonita de Ecuador. Les amamos, gracias por existir. Jessy, Mari, yo te saludo desde Puebla. Mándame un besote. Gracias, Jessy y Mari. Besos. Abrazos hasta Puebla, bendiciones. Sofía García Hernández, me encanta tu receta, Jerónimo, que Dios te bendiga. Gracias, Sofía, hasta España y gracias por estar allá a las 3, 4 de la mañana con nosotros. Carmen García, saludos, qué bueno estás con nosotros. Qué bueno que estás con nosotros, Jerónimo, bendiciones, eres agradable. Gracias, Carmen, preciosa. Besos. Ileana, 18-12-78, me encantas, Ileana. Ustedes también me encantan que estén aquí presente con nosotros. Miriam Torres, ya estoy bailando. ¡Qué bueno, Miriam! Toda la actitud. Lucía Paola Cervantes, gracias. Hola, hermoso. Gracias, Lucía. Ana Jiménez, lo veo por primera vez y me encantan todas esas naturales. Todo esas naturales. Gracias en Bogotá, Colombia. Ana Jiménez hasta Bogotá, Colombia. Besos, abrazos y bendiciones. Saludos a toda la gente de Colombia. Leti Ramos, me encanta su canal. Los jugos son lo mejor. Gracias, Leticia. Amparo Lodoño, hola, Jerónimo, desde mi bella Colombia. Les digo, ya somos bien famosos en Colombia. Hay que irnos a dar una vuelta a Colombia, muchachos. Amparo Lodoño. Mira, cuando juntemos para la renta, después piensas en irte a Colombia. Hola, Jerónimo, desde mi bello Colombia. Gracias, Amparo, hasta Colombia. Judith Mazarix Palacios Chalón. Gracias, Judith. Sofía García, desde España. Gracias por tus recetas saludables. Gracias, Sofía. Cleo Solano. Hola, Jerónimo, me encantan tus videos. Saludos desde Iztapalapa. Bendiciones. Gracias, Cleo. Marco Rangel, apenas lo descubrí ayer y me gustó cómo prepara y cómo explica desde Uruapan, Michoacán.
Marco Rangel, besos a toda la familia y que Dios me lo siga colmando de bendiciones. Y gracias por estar, Marcos, aquí en el canal. Nos da mucho gusto. Sean bienvenidos. Y a toda la gente que está llegando por primera vez, recuerden, póngale en suscribirse, luego le ponen a la campanita, le ponen todos, nos regalan una sonrisa y nos comparten con sus contactos, porque todo eso es gratis y Dios nos está regalando este momento. Oiga, familia, pues voy a preparar el tercer licuado, justo que nos va a ayudar a adelgazar, a nutrirnos y sobre todo a tener una vida llena de salud y llena de bendiciones, porque cuando tenemos una vida que está llena de salud, tenemos la posibilidad de vivir nuestra vida como una exclamación de amor, porque a nadie nos gusta transitar esta vida en un cuerpo enfermo. Jerónimo, es que yo tengo ya mi cuerpo enfermo, no pasa nada. Recuerde, y nos dice esto la doctora Marcela Sandoval de una forma que me encanta. Cuando al cuerpo, y eso nos lo decía Hipócrates, padre de la medicina, cuando al cuerpo le damos de comer la comida correcta, el cuerpo va a reparar lo que tiene que reparar y no importa que a usted le hayan dicho, es una enfermedad terrible. No, el cuerpo tiene la posibilidad de volver a reparar todo lo que se haya descompuesto. Si se descompuso este órgano, si este no está funcionando bien, si no está latiendo bien el corazón, el cuerpo es un órgano. Es un cuerpo con órganos totalmente sabios que están integrados. Entonces, no se preocupe por la enfermedad, preocúpese por darle a su cuerpo los alimentos correctos, sanos y naturales. Ahí está la clave. ¿Qué decía Hipócrates, padre de la medicina? Haz que tu alimento sea tu mejor medicina y que tu mejor medicina sea tu mejor alimento, de tal suerte que la salud y la enfermedad se comen. Yo le pregunto, ¿qué está decidiendo usted comer todos los días en casa? ¿Come por antojo? ¿Come por gusto? ¿Come para llenar el estómago? ¿O come con conciencia y para nutrirse? Usted contéstese. ¿Por qué? Porque no se vale quejarse. Como yo digo, usted se lo comió, pues a usted le va a doler, usted se aguanta. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo o ya estamos viviendo en un mundo con mucha conciencia que amerita que todo mundo tomemos cartas en el asunto para poder tener un buen nutrirnos cotidianamente. No es nutrirme como por equivocación. No, es que me topo con gente que me dice, Jerónimo, pero de algo me voy a morir. Le digo, totalmente de acuerdo. El cuerpo va a utilizar un pretexto para morirnos y nos vamos a morir. Pero es muy diferente morirnos a pedazos que morirnos completos, si estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar cartas en el asunto para comer, pensar y sentir lo que corresponde para poder perseverar un cuerpo sano. ¿Y por qué razón? Porque la verdadera salud, familia, se logra con lo que pienso, con lo que siento y con lo que como. Cuando yo alineo mis pensamientos a positivos, cuando tengo un corazón agradecido y cuando tengo la conciencia de lo que estoy metiendo a mi boca, voy a tener la salud ideal y voy a perseverar un cuerpo sano y como consecuencia voy a tener calidad y cantidad de vida, que es lo que todo mundo buscamos, tener calidad y cantidad de vida, porque no queremos tener cantidad de vida sin calidad. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Queriendo. Y ya le decía, Hipócrates, padre de la medicina, no lo dice muy sencillo. No estés preocupado por las enfermedades, preocúpate por lo que estamos comiendo. Pues mira, los ingredientes para el licuado, para adelgazar, para el tercer licuado son una penca de nopal tierno, 5 ramas de perejil y 2 tazas de jugo de naranja. De jugo de toronja, muchachos. No es de naranja, es jugo de toronja. Perdón, me equivoqué. Y bueno, familia, antes de preparar nuestro siguiente licuado, le quiero recomendar los productos que tanto le he recomendado durante tanto tiempo, que son los productos Cool. Porque los productos Cool, familia, son productos realmente maravillosos que son 100% naturales. Me he dado la tarea de recomendárselo durante muchos, muchos meses. ¿Por qué, familia? Porque los productos Cool no tienen azúcar. Están hechos y fabricados con lo que la naturaleza nos da. Jamaicool es 100% flor de Jamaica. El té verde Cool,
100% té verde. Tamarindo cool, 100% tamarindo. Y lemon cool, 100% limón. No vienen endulcorados. Usted los va a llevar a casa en su cajita original. Dentro viene un sobre y le va a rendir para prácticas porciones. ¿Para qué? Por ejemplo, si usted compra Jamay Cool, va a llevarlo a casa, vienen 5 sobres, ¿sí? Que le va a ayudar a preparar cada sobre 4 litros de jamaica natural. Le va a quedar la flor de jamaica para que haga un picadillo, para que haga unas tostaditas de flor de jamaica, para que prepare un tamarindo de flor de jamaica, y todo es 100% natural. Así que usted, familia, hoy tiene la posibilidad de llevar a casa los productos Cool, que son 100% naturales. Jerónimo, ¿dónde compro los productos Cool? Los productos Cool, familia, usted los puede comprar en todas las tiendas de autoservicio de todo México, y en HEB los puede comprar en Estados Unidos, los compra en todas las tiendas HEB. Sí, señor, en todo Estados Unidos hay productos Cool en las tiendas de HEB, para que le pida a un asociado y le diga dónde los encuentra. Pero en México están en Al Super, en Fresco, en Merco, en Soriana, también están, familia, en todos los supermercados que usted normalmente visita. Están en City Market, están, familia, en la tiendita de la esquina, están en las tiendas Oxxo. No hay pretexto para que usted diga, no compré los productos Cool. En las tiendas Oxxo a mí me encanta, se me olvidó, ya se me acabaron en casa, no pude llegar al supermercado porque ya no me dejan entrar o está cerrado. Llego al Oxxo y compro estas presentaciones individuales de producto de Jamay Cool y me rinde para 4 litros de agua. Recuerde, no hay que tomar por tomar lo que se nos pone enfrente. ¿Usted quiere tomar cosas que le hagan daño, que le deterioren su cuerpo? Siga tomando lo que siempre ha tomado, pero ¿quiere tomar la salud en su hogar todos los días? Cualquiera de los 4 productos Cool le garantiza que usted lo que va a tomar es algo sano, saludable, que usted va a endulcorar con lo que usted quiera y en la cantidad que usted prefiera. Si usted vive con diabetes, no se me preocupe, lleva a casa los productos Cool y los va a poder endulcorar con el azúcar que su doctor le ha recomendado. Si estamos en un régimen alimenticio, de igual manera no nos van a engordar porque los productos Cool los vamos a endulzar con el azúcar que nosotros queremos. Así que ya lo sabe, hoy, mañana y siempre, todo mundo debemos de tener en casa los productos Cool que yo le recomiendo. De hecho, por ahí en las cajas viene mi fotografía donde yo lo recomiendo. Mire, aquí está. Ahí está la fotografía. ¿Por qué le puse la foto? Porque yo se lo recomiendo ampliamente, familia, como un producto que es 100% sano y saludable. Bueno, familia, pues ahí está la recomendación del día de hoy para que usted también los consuma en casa. Contáctenos en nuestro punto de contacto si no quiere salir en casa, que es jamaycool.mx, y ahí le podemos dar más información. Y también los puede comprar en Amazon. Si usted está en algún país o en algún lugar donde quiere que se los mandemos, entra a Amazon y se los mandamos también al mundo entero. Oiga, familia, pues llegó el momento de preparar nuestro tercer licuado. ¿Qué vamos a hacer? Muchos países en Centroamérica me dicen, Jerónimo, acá no hay nopal. Si no tiene nopal, le va a poner los otros 2 ingredientes. El nopal es lo que da el cactus, que después de aquí salen las tunas, pero hay mucha gente que no lo conoce. Bueno, usted puede omitir esta parte del nopal, pero si usted donde vive hay nopal, por favor póngale, porque el nopal tiene mucha fibra, es de color verde profundo, pero también nos baja considerablemente los índices glucémicos de la sangre y eso nos da la posibilidad de estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Por eso el nopal es tan importante. Póngale una penca grande y si no tiene una penca grande, póngale 2 chiquitas y aquí los voy a picar para ponerlas y lógicamente molerlas. Es un licuado realmente maravilloso. Después vamos a tomar suficiente perejil, que es este, familia, y lo que vamos a hacer, pues cortar el perejil con todo y los rabitos para molerlo. Lógico, todo tiene que estar perfectamente desinfectado. Ya sabe los diferentes métodos de desinfección que usted normalmente pone en práctica en casa, pues el día de hoy no será la excepción. Y mire,
Aquí está. Y luego, familia, pues vamos a poner jugo de toronja. Hasta la última hojita póngasela. Recuerde que la toronja, familia, es una bendición tenerlas en casa. Y miren nada más qué belleza de toronja. Estas toronjas las vamos a partir y vamos a tener el jugo de la toronja. Nosotros, por cuestiones de obviedad de tiempo, pues ya lo exprimimos. Ponga su exprimidor. Muy bien, familia. Y lo que vamos a hacer, el jugo de toronja, suficiente jugo de toronja, unas 2 tazas de jugo de toronja y es todo. Va a moler el nopal, el perejil y la toronja para que, lógicamente, usted se tome este licuado. Bien licuado, se lo toma y de mí se va a acordar. Es todo lo que vamos a hacer en casa, muélalo, licúelo más, es un licuado verde maravilloso, pero pues no le tenga miedo, porque realmente es una forma de nutrirnos que es deliciosa. Jerónimo, esa babita, ¿por qué? Pues es la baba del nopal, que justo nos va a ayudar, es rica en fibra, rica en nutrientes y lógica, rica en sabor. La combinación que nos da la toronja con el perejil y el nopal es verdaderamente exquisita. Jerónimo, ¿sabe feo? No, señor. Queda riquísimo, porque la toronja, familia, nos da la posibilidad de darle un sabor realmente exquisito. Yo le diría, este para mí se me hace adictivo, porque se me hace tan rico, tan fresco, tan nutritivo, cómo me siento. Ya les he dicho en 1000 ocasiones, familia, cuando viajamos por México a promover el programa, que viajamos con la obra de teatro, que nos la pasamos de gira, siempre cargo con mi licuadora y a la ciudad que llego, voy al súper, compro todo, verduras, frutas y demás, y en el cuarto del hotel, todas las mañanas, es muy normal, yo desayuno esto y en las tardes también y ya no ceno, porque con esto yo siento una energía que no se me acaba nunca, siento mucha información que puede desdoblar mi mente, siento una congruencia con mis palabras, me siento con una movilidad, con un entusiasmo, porque cuando uno sale a promover programas y demás de gira, son horas inagotables de convivencias con las personas, de esto, de comidas, de programas, de grabar, de hacer, de ir al radio, al periódico, y esto nos da pila para vernos bien y sentirnos muy bien. Así que muy buen provecho, familia. Si usted me pregunta cuál de los tres me gusta más, los tres. Cada uno tiene su propio, como dirían en los vinos, ¿verdad? Su propia altura, su propia robustez y su propia personalidad. La verdad, no hay cual irle. Y mire qué cosa tan rica, qué hermosos se ven los licuados. Verde, amarillo y rojo. Los tres nos van a ayudar a adelgazar de una forma maravillosa, familia. ¿Cuál rojo? Ah, bueno, me estaba confundiendo con la bandera mexicana. Uno blanco, uno amarillo y uno verde. No hay ninguno rojo. Gracias, Tony, por corregirme, porque en efecto no hay ninguno que sea. Dijo Jerónimo, ¿cómo andas? Pues no, que mucha energía. No, la verdad que dije, pues vamos a preparar el licuado de la bandera mexicana, que es verde, amarillo y rojo. No, señor, es uno blanco, uno amarillo y uno verde. Familia, 3 licuados que nos van a ayudar realmente a nutrirnos. ¿Dónde estoy acá? Nos van a ayudar a nutrirnos de una forma maravillosa. Póngalos en práctica. Le vamos a decir adiós a la grasa, le vamos a decir adiós al colesterol, al ácido úrico, y los intestinos se nos van a mover de una forma acelerada y maravillosa. Bueno,
Familia, para toda la gente que nos sigue preguntando ahorita por el famoso recetario, recuerde, esto es un manual de vida que tiene 311 recetas que están hechas con el corazón. Trae la sección de remedios de la abuela, la sección de licuados para el hígado graso, para fortalecer las células, para la colitis. Trae consejos útiles de vida, de cómo pensar, de cómo sentir, consejos útiles de la sana y buena alimentación. Trae panes, pasteles, desayunos, comidas, cenas, todo lo que usted quiere saber, familia. 311 recetas que le van a ser de mucha utilidad ante esta nueva realidad de vida. Lo puede pedir en nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com. Será un honor el que usted lo tenga en casa. Y también en esa página encuentra todas las ollas, porque hay gente que nos dice, Jerónimo, de las ollas de acero quirúrgico que debemos de cocinar hoy en día. Ahí las encuentra en nuestra página. Y tienen 12 meses para pagarse sin intereses y aparte hay promociones especiales. Ahí también encuentran los mandiles, los pequechef y todo lo que usted quiere saber de nosotros, lacasadejeronimo.com. Ya le decía, será un honor y un gusto el que usted los tenga en casa. Y bueno, familia, pues nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles. Siempre es un gusto y un placer el decidir con ustedes. Y el día de hoy con tres ideas prácticas y sencillas para que usted las ponga en práctica en su diario vivir. Y lógicamente sigamos estando encarnados en este cuerpo sano que Dios nos encomendó. Porque este cuerpo no lo tenemos por casualidad. Así lo decidió Dios y así estamos felices. Así nos queremos, nos amamos y nos aceptamos como Dios nos hizo. Pero nuestro compromiso con la vida es perseverar este cuerpo en condiciones óptimas y en condiciones sanas. Así que eso está en nuestras manos para poderlo hacer. Familia, que Dios me les bendiga, que pasen la mejor de las noches. Aquí les llevo cargado siempre en mi corazón y les agradezco todos esos mensajes y todos esos parabienes para mi persona, para el programa, para todos los que colaboramos. Una vez más le digo gracias a todo el equipo que conformamos la Casa de Jerónimo. Muchas gracias, muchachos, y muchas gracias a ustedes por el favor de su preferencia. Y recuerde, nos vemos el miércoles a las 7:30. ¡Vamos!